Bueno, estamos a 2 de agosto, empezando mes, la tercera charla de esta cuarta temporada y de Colombia nos vamos para Ciudad de Panamá. Por acá. Bueno, le vamos a dar la bienvenida desde Panamá a Flavia Cocharelli. Un saludo muy especial para ti, Flavia. Para nosotros es un honor tenerte aquí, haberte conocido en Cali y haber seguido en contacto contigo ha sido muy bonito. Para todos los que nos acompañan, un saludo pajarero para ustedes. Flavia es directora y creadora de la Fundación Alada. Es una organización que busca contribuir a la educación sobre los derechos ambientales y también trabaja en todo el área pública para hacer procesos de concientización, para asegurar el manejo responsable de los recursos naturales, algo muy importante. Y esta misma fundación se encarga de hacer el Festival de Aves de Panamá, que se llama el Festival de las Alas, un festival que ya lleva un tiempo al aire, muy bonito por sí, y también ofrecen el programa de Aves Inclusión, es un programa sensorial dirigido a personas con discapacidad visual y que se ha convertido en un aporte muy importante para la industria del turismo, como una plataforma que comprende actividades lúdicas, exhibiciones y giras a través de la observación de aves. Así que sin más preámbulos, Flavia, bienvenida a este espacio, bienvenida a Charlas Pajareras. Espero que te goces esta charla, porque finalmente la idea es que sea un espacio relajado en el que podamos conocerte un poco a profundidad y saber más de ti. Muchísimas gracias, de corazón se los agradezco. Amigos increíbles que uno hace cuando está pajareando o asistiendo a los festivales de aves, y tuve esa gran suerte y el gran honor que ustedes me dispensan de ser amigos y de seguir cultivando este encuentro que nos ha ayudado muchísimo, sobre todo a mí, que soy más nueva que ustedes en el mundo de las aves, pero que me ha agradado muchísimo por el trabajo. El orgullo que siento además por ese trabajo que ustedes están haciendo, que ha sido titánico, que ha sido emocionante, que ha sido un legado de vida que ustedes quieren dar, y ojalá todos tuviéramos también esa misma capacidad y esas mismas facetas de entrega por lo que se hace, por las aves, y hacer lo que ustedes están haciendo. Yo aquí tengo mi bandera. Para los que no saben, yo me crié en Colombia, en Barranquilla y en Bogotá, y realicé mis estudios en Bogotá, en la Facultad de Comunicación del Externado de Colombia. Y pues me vine a Panamá ya hace 42 años, así que la mitad, un poco más de la mitad de mi vida, la tengo aquí. Y por supuesto, pues Panamá está prendido a mi corazón porque es donde he desarrollado mi carrera profesional como organizadora de eventos, producción de televisión. He estado, digamos, en todas las facetas, un poco como tú, Mauro, siendo cliente en agencia de publicidad, en televisión, en medios, pero particularmente en el turismo, que es lo que me roba el entusiasmo y me permite crecer y me ha permitido crecer todos estos años muy cerca de la industria turística, pues organizando eventos de categoría regional, mundial, congresos en el turismo MICE, que es como se determina esta sección de turismo. Así que, ¿qué les puedo decir? Qué Tengo maravilla. el corazón dividido porque Colombia para mí es mi país, es donde yo crecí, es a donde mis padres me llevaron, mi mamá panameña, mi papá colombiano, que en paz descanse, mis hermanos todos colombianos, y pues yo de por allá afuera, de más allá, pero con un cariño que siempre lo tengo que partir en dos, y Claro. con el equilibrio que solo da el tiempo y los logros que uno va teniendo, ¿no? En cada uno de los lugares donde pone su corazón para trabajar, para vivir o para pasar un rato. Así que agradezco muchísimo esta oportunidad, de verdad. No, pues para nosotros, pues buenísimo tenerte en nuestro espacio y pues hemos tratado de abrir un poquito en estas últimas temporadas, abrir un poquito el espectro y abrirnos a otros países de Latinoamérica. Ya hemos tenido participación de algunos otros países de Latinoamérica porque nos parece importante conocer
también porque somos el continente de las aves, o sea, definitivamente estamos en la esquina del planeta donde la biodiversidad pues se ha disfrutado en todo su esplendor. Entonces, bienvenidísima Flavia desde Panamá, y pues bueno, este espacio siempre lo comenzamos diciéndole pues a nuestro invitado que nos devolvamos un poco en el tiempo, pues devolver un poco esa historia que nos estabas contando, devolver esa película de, bueno, cuéntanos un poco desde tu niñez, dónde naciste, cómo fue tu infancia, y bueno, a partir de ahí pues vamos a ver cómo te conectaste con las aves. Bienvenida, Flavia, a Charlas Pajareras. Gracias, gracias a ambos. Bueno, les puedo decir, yo nací en los Estados Unidos, mientras que mi padre estaba estudiando arquitectura paisajista. Fue uno de los primeros arquitectos paisajistas de Colombia. Hizo magníficas obras que algunos de ustedes podrían recordar y a donde algunos vamos a ir a parar, como los Jardines de Paz, fueron diseño de mi padre. Y fue uno de sus mayores orgullos porque le encantaba muchísimo la naturaleza y le encantaban los árboles y le encantaban las esculturas. Y de alguna manera fue él quien me empujó a ese amor, a tener y a cultivar ese amor por la naturaleza. Que digamos, siempre en casa teníamos muchos animales permitidos como mascotas y que eso pues nos abría un poco el corazón para cuidarlos, para ser responsables de una vida que no es igual a la nuestra, pero que tenemos que ser responsables en mantenerla con vida. Y eso para mí fue realmente importante porque sentí que nosotros los seres humanos somos los que estamos provocando el exterminio de muchas de las especies que hoy ya no tenemos o que estamos empeñados en rescatar. Y eso tiene que llamarnos a la alerta de la conciencia de que tenemos que parar esta situación del cambio climático y la exterminación, ¿no? Así que yo pienso que desde muy pequeña, en la escuela, en el colegio, me gustaba muchísimo esto de organizar y de andar inventando y de crear nuevas ideas y estrategias, y pues tenía la facilidad o el don de poder comunicarme con la gente y no tenerle miedo a miles de personas. Entonces, pues esto era, hay que hacer un show cultural en el colegio y la primera que levantaba la mano era yo. Entonces, por supuesto, pues se fue volviendo ya una costumbre que Flavia era la que organizaba todas las exhibiciones, la música, la coreografía, lo que se iba a decir, la obra de teatro, en fin, mis amigas que todavía conservo, casi 50 años después de habernos graduado, un poco más, me dieron siempre ese espaldarazo en el que yo me sentía yo, que yo era realmente una mujer que podía tomar cartas sobre el asunto y crear cosas que a la gente le gustara y llevarlos hacia ese trabajo conjunto y solidario de hacer que resultaran. Entonces, eso digamos ha sido una constante en mi vida. Obviamente entre los muchos ires y venires, porque he vivido ya en 3 países en diferentes épocas de mi vida, y eso también te abre un poco la mente sobre las muchas cosas que conoces, esos encuentros culturales y esos shocks que a veces uno se encuentra con la problemática que uno piensa que es la de uno, pero la viven muchas personas con diferentes miradas. Entonces, te hace eso muy sensible, no solamente al ser humano, sino también, como lo dije anteriormente, a la biodiversidad, a los animales, que los amo muchísimo. El amor por los animales empezó con los gatos. Realmente soy gatera, tengo 3, casi siempre he tenido 3 al mismo tiempo. Y los perros, pocón. Después fueron las mariposas y después, ya con un compromiso de mucho más adulta, las aves. Esto de las aves fue creciendo a nivel de colección, a nivel de escribir, a nivel de pintar, en fin, hacer manualidades que en nuestro país, en nuestros países como en Colombia, nos enseñan muchísimo las monjas a hacer manualidades y estas cosas. Bueno, yo siempre elegía aves
para hacer esas manualidades, fuera bordar, fuera crochet, fuera lo que fuera, yo siempre elegía las aves. Entonces, realmente me han acompañado los animales más coloridos. Al final las aves son los adornos de los árboles, las mariposas pues también tienen una variedad impresionante y me volví coleccionista de todo lo que volara. Entonces, ese es el espíritu que le he querido imprimir a uno de los festivales, que es el que tú mencionaste, Nikki, el Festival de las Alas, que es un festival local para las familias y los niños escolares, para que aprendan sobre la observación con un sentimiento crítico, con un sentimiento curioso y de búsqueda, sobre todo lo que ellas nos han dado a través de los años, inspirando a científicos, a pintores, a productores de cine, a escritores, a poetas, a ingenieros, diseñadores, para crear cosas que les sirven y respuestas que les sirven, soluciones que les sirven al ser humano. Es una ciencia que se llama biomimesis. Entonces la aplicamos en este festival que ocurre una vez al año, donde se convocan escuelas, familias, niños en un parque natural, y a través de enseñarles todo lo que literalmente vuela, inspirado por las aves, en este caso los cohetes, los aviones, los polinizadores, los diseños de ciudades enormes basados, por ejemplo, en las abejas, o en los radares de los murciélagos. O sea, realmente todo lo que literalmente huele es motivo de aprendizaje para los niños. Pero principalmente, y los protagonistas son las aves. Eso es lo primero que siempre se da dentro del festival. Y ha sido un grandioso. Hemos hecho ese festival en dos ocasiones. En el 2019 no se pudo hacer en la pandemia, después ya todos nos amarramos de manos, y recién hasta el año pasado fue que pudimos volver a hacerlo, cuando se abrieron los parques ya de manera masiva. Así que ese festival pues es parte de ese recorrer de las aves que yo he tenido, y la mente creativa que dijo, bueno, todo lo que se me ocurra que quiero hacer en ese festival va para adentro. Ran. Así que es como una gran cesta de muchas ideas, donde las vamos desarrollando a través de los colaboradores, y pues me da mucho gusto saber que hay muchos niños que han quedado fascinados con el mundo de los animales que vuelan y de todo lo que pueden hacer por nosotros. Y yo creo que el fin de todas estas cosas siempre es cambiarle la vida a alguien. Y por ahí de pronto algunos habrán dicho, bueno, ahora voy a estudiar física, ahora voy a estudiar ingeniería, ahora voy a estudiar diseño, porque me ha encantado entender el mundo de estos seres alados y lo que pueden hacer por nosotros los humanos. Soy casada, tengo un hijo ya de 25 años, me acaba de dejar, se acaba de ir para los Estados Unidos a estudiar y a hacer su vida. Y pues estoy casada con un hombre maravilloso, panameño, que me ha dejado correr este sueño desde hace 5 años de hacer la fundación y de empeñarme en hacer estos festivales. Mi madre me acompaña, que también ella es una es panameña ella. Ella es el polo a tierra de la panameñidad en mi vida. Y pues vivimos acá en Panamá todos mis hermanos, menos el tercero que vive en los Estados Unidos. Así que estamos unidos, pero igual también cada uno está haciendo su vida, ¿no? Y dime. No, te iba a preguntar, devolviéndome un poquito al festival, ¿Cómo es el festival? Digamos, en términos de aves, hay charlas, hay exposiciones. Mira, el Festival de las Alas, el de las Alas, que es el de los niños y las familias, es un museo, es un aula de clases, es un taller, es un parque recreativo y es un lugar de diálogo creativo, donde ocurren cosas como música, o sea, bailes, actividades de crear, de tocar, de armar, de dibujar, de diseñar directamente con computadoras, con
con lápices de colores, con elementos ecoamigables para armar cosas, para crear diseños de aves o de murciélagos o de, ya te digo, cualquier volador, o diseñar cómo vuela un avión, cómo ponerle alas, cómo diseñar un aparato volador o un cohete. Entonces, se mezclan muchas técnicas, se mezclan muchos colaboradores que tienen entre sus fines destacar cualquiera de estas facetas, que al final es gamificar la información sobre estos seres alados de manera que los niños y las familias lo puedan entender, entendiendo lo principal, que es la conservación de todos ellos, la conservación de todos los polinizadores, que incluye a las aves, por supuesto, pero que también entiendan que son motivo de inspiración para estudiar las ciencias STEM, para convertirse en diseñadores que con observar la naturaleza van a encontrar respuestas. Entonces, esto ocurre durante 2 días. Este es un festival pequeño de 2 días, donde los niños pues juegan, se divierten y intercambian todas esas opiniones. En las escuelas, cuando llegan, les piden hacer trabajo sobre lo que vieron. Así que es sumamente... destaca muchísimo la vivencia de esos niños dentro del festival y hemos tenido pues la dicha también de poder invitar en ese primer festival en el 2019 a nuestro querido amigo Juan Pablo Culazo, porque como ustedes bien lo refirieron, tengo mucho interés en la inclusión de las personas, en la accesibilidad de las personas a los espacios públicos para la inclusión. Si no hay accesibilidad, no hay inclusión. Entonces, hay que promover el hecho de que las personas tienen esos derechos a divertirse, a tener cultura, a tener métodos o lugares para ir y tener solaz. Y eso lo hemos hecho y lo hemos logrado. Tengo un aliado que se llama Panamá Accesible, con el que hemos hecho esta maniobra pues, de crear un programa que yo le puse AVE Inclusión, para que las personas que tengan algún tipo de discapacidad cognitiva o baja visión o sean personas con discapacidad visual puedan observar aves. Observar aves no solamente se observa en la realidad, y ustedes lo saben por Juan Pablo, se puede escuchar, se puede tocar, así que ese programa tiene el tocar, el escuchar, el poder tocar las fichas hápticas, el autorrelieve y además hacer un recorrido por el único sendero que hay en Panamá, que está en el Parque Metropolitano, que está diseñado y fue hecho hace más de 15 años, especialmente para personas con discapacidad. Lo que no había era un programa que acompañara a estas personas con discapacidad o adultos mayores con movilidad reducida. Se acepta de todo. Es un programa que no está abierto a todo el mundo todo el tiempo, porque es un programa que aún requiere de mucho trabajo, sobre todo en los materiales, pero previa cita dentro del parque o con la fundación se puede perfectamente hacer todo el trip y hacer toda la experiencia sensorial que tiene el programa. Eso en cuanto al Festival de las Alas. Pero realmente pues también hacemos el segundo festival, que es el más importante y el que digamos mejor proyección o mayor proyección queremos tener, que es el Panama Bird Festival, que es el festival marca país que reúne o intenta reunir todavía a los pajareros del área, de toda la región, científicos, fotógrafos de naturaleza, artistas inspirados en las aves, tour operadores, y también los medios de comunicación que tienen que ver con la divulgación de las aves. Este festival lo hicimos, iba a ser en vivo o el primero en el 2020, pero vino la pandemia y no pudimos hacerlo después de 2 años de mucho trabajar, habiendo empezado en el 2018 todos estos afanes. Y solamente pudimos llevarlo a cabo virtualmente en el 20, virtualmente en el 21 y en el 22 por primera vez presencial. Así que vamos, digamos, hacia el cuarto festival, pero el segundo de manera presencial. Es un festival pues, que todavía está luchando un poco con el statu quo,
para obtener esos fondos mayúsculos que se necesitan para organizar un festival de esa categoría. Pero tengo la dicha y pues gracias a Dios, en ese recorrer de estos 4 años, personas que conocí en Cali, cuando los conocí a ustedes, como Ken Kaufman, como David Lindo, como Carlos Mario, el mismo Juan Pablo, en fin, son gente que me han acompañado, que han estado en charlas dentro del festival, en la virtualidad y presencialmente. El señor Joseph Del Hoyo estuvo el año pasado. Y este año, pues tenemos invitado a Tim Appleton, que va camino a Mindo, a Ecuador. Nos aceptó la invitación primero y pues Mindo le quedaba en el paso, porque Panamá, ustedes lo saben, es una conexión muy buena para todo el continente. Así que, pues yo le doy muchísimas gracias a los que nos han acompañado, porque la verdad, siendo un festival que apenas tiene 2, va para su segundo presencial, tener la categoría de los invitados que hemos tenido es realmente un logro. Y bueno, lo que hacemos y tratamos de hacer es despertar un poco ese mundo de los festivales que poco se conoce en Panamá, porque los pajareros nuestros, algunos tienen la oportunidad de viajar, pero otros no. Entonces, el mundo es solamente lo que vemos en el país, pero afuera hay muchas cosas, afuera hay muchos festivales, afuera hay muchos amigos nuevos que ya se conocen por las redes sociales, por el Facebook y todo esto, y que si pudieran todos viajar de alguna manera, se encontrarían personalmente y sería una magnífica experiencia para todos. Pero bueno, las redes nos acercan de alguna manera y pues lo que queremos es ir despertando ese afán de participar en los festivales de aves, donde vienen personas, vienen turistas, vienen conferencistas de alto nivel para preparar o sea, para compartir vivencias con los panameños, ¿no? Y por supuesto, pues también que los panameños puedan ponerse a la par de ellos y también tener conferencias como lo hemos hecho el año pasado. ¿Qué fecha es el festival este año, Flavia? Pues mira, está pactado para el 19, del 19 al 22 de octubre, si Dios lo permite. Como lo digo, estamos todavía en el proceso de amarrar algunos cabos que todavía están un poco sueltos por la falta de apoyo, pero definitivamente es un reto que no podemos dejar pasar, es un compromiso que ya tenemos con la Fundación a través de nuestro propio pecunio. Hemos hecho estos 5 festivales, sumando los 2 de las salas, y bueno, llega un momento en el que ya hay que reaccionar, porque si no encontramos el apoyo masivo de las personas en Panamá para que puedan asistir al festival y aprender y capacitarse o simplemente ir a conocer a otras personas y tener esa posibilidad de ir creando esa magia que crea un festival marca país, pues probablemente se pueda quedar en el olvido. No estoy dispuesta a que eso suceda y sigo luchando porque nada es fácil en esta vida y nadie dijo que era en línea recta. Así que yo estoy, digamos, todavía en el proceso de asimilar y de seguir luchando para que esto resulte como debe ser. Yo estoy segura que a Carlos Mario también le tomó mucho tiempo llegar a donde está y empezó mucho mejor que yo, pero todo tiene su tiempo. Así que yo espero que el tiempo y la buena voluntad de todos los que puedan asistir y venir hasta Panamá o los mismos panameños, pajareros panameños, pues podamos lograr juntos decir tenemos un festival. Y tenemos un festival al que tienen en buen ver algunas de las personas más importantes del mundo. Eso me da mucho gusto. Sí, estamos un poco acostumbrados a tener que remar demasiado para trabajar en todos estos procesos de conservación. Aquí también es igual, o sea, yo creo que todos estos procesos donde nuestro fin es, hombre, dejar un mejor planeta de alguna forma, desafortunadamente nos toca remar bastante, pero bueno, ahí estamos en eso. Te quería preguntar acerca del festival, ¿cuándo, si ya abrieron inscripciones o cuándo abrirían inscripciones?
Mira, ya estamos, sí, estamos, digamos, a la espera de una última respuesta que debe producirse esta semana, donde pues ya dimensionando lo que tenemos, vamos a poder entonces abrir esas inscripciones y saber qué es lo que le vamos a poder ofrecer a la gente. Lo que sí tengan la plena seguridad de que tendrán algo digno, interesante, importante, con buenos temas, porque estoy muy comprometida con el contenido del festival, que sea realmente de formación, que además articule y que además vincule a las personas con lo que estamos haciendo y con el devenir del aviturismo en Panamá, que bueno, estamos poniendo nuestro grano de arena. Así que yo pensaría que a la semana entrante, antes de finalizar la semana entrante, ya vamos a estar rápidamente haciendo esto. Cualquiera diría, bueno, en Casa de Herrero Cuchillo de Palo, ¿no? Yo, organizadora de eventos, y mira tú casi a casi 3 meses del evento y todavía ahí amarrando cabos, pero bueno, es que así es. Esa es la lucha que me ha tocado y pues, para bien o para mal, las cosas van saliendo de la manera en que Dios lo disponga, porque uno se entrega a Él y lo que Él decida, eso es, porque trabajo no ha faltado, ganas no han faltado y pasión no ha faltado. Y el dinero, bueno, estuvo y ya se acabó. Entonces ahora hay que ver cómo remamos todos juntos para que esto siga, ¿no? Porque al final, a veces las fundaciones, pues, nacen con una intención y probablemente la gran mayoría solicita los apoyos externos, ¿no? Necesito que me apoyes, necesito que me den, pero esta fundación nació después de los festivales. O sea, esta fundación tiene dos productos, un producto turístico y tiene un producto nacional. Entonces, a través de la autosostenibilidad, la autogestión, la idea es que permanezca tanto la fundación como los mismos festivales, ¿no? Y todos los programas que tenemos, como el de inclusión, los programas de educación ambiental, los premios que entregamos a investigación ornitológica, el concurso de fotografía, en fin, una serie de actividades que, o el barrio amigable con las aves y los árboles. Así que eso es lo que queremos, perdurar en el tiempo a través del esfuerzo de todos, porque no es solamente el mío, es de todos. Los que quieran, las personas que quieran tener más información acerca del festival, la página web. Sí, Panamá van a poder entrar a la página web, que inmediatamente se actualizaría ya con toda la información. Igual tenemos pues nuestros números de teléfono y el email y todo lo tenemos en las redes, estamos en todas las redes sociales para que nos puedan dar ese seguimiento y que puedan, pues, si gustan venir a Panamá, camino a Mindo. ¿Ok? Camino a Mindo, vengan a Panamá porque hay stopover en Copa. Así que pueden venir a echarse una pajareada acá en Panamá de 4 o 5 días y después partir para Mindo, porque los dos festivales están muy juntos. Claro. Yo empiezo el 19, termino el 22 y ellos empiezan el 25. Claro. Así que realmente son un par de días que nos separan. Y bueno, eso no es al revés. Yo soy la que tengo que empujar para que vengan a Panamá y si quieren vayan a Mindo. Así que eso le sirve mucho a Mindo y me da mucho gusto porque al final lo que tenemos que hacer solidariamente todos en Latinoamérica es unir esfuerzos, porque las aves rompieron las fronteras. Ellas ya se meten en los países donde uno no pensaba verlas y todo esto es efecto de múltiples cosas que estamos haciendo los hombres o el cambio climático, pero lo estamos viendo. Y las aves son de todos, por eso es que nos conectan. Claro, de acuerdo. Pues para hacer énfasis en eso que estabas diciendo, muy importante para los que de pronto tengan planes o se les ocurra aquí algún plan para que vayan para Mindo, estén planeando ir al Festival de Mindo y vayan a ir en Copa, a través de Copa, el hub principal de Copa es Ciudad de Panamá. Así y uno es. A través de Copa puede tener, no me acuerdo cómo se llama, un lapso de tiempo. Sí, se llama stopover. Tienen que anunciar que van a tomar el stopover en el momento en que hacen la reserva del vuelo,
para que les validen la oportunidad de quedarse en Panamá hasta 7 días sin que eso les cueste más dinero del que les va a costar ir a Ecuador, ¿no? Entonces, imagínate el stopover, sales de Medellín, Rana, de Cali, de cualquier, Bogotá, Barranquilla, estás en el Festival de Panamá, no tienes que pagar adicional, puedes estar 3 días, 4 días, 5 días, y de ahí el tiquete que habías comprado a Quito, pues lo puedes utilizar de vuelta. Así es, así mismo es. ¿Y qué te vas a encontrar en el festival? Bueno, tours que están incluidos dentro del precio de la inscripción en el festival, tours diarios dentro de la ciudad, que tiene alrededor de casi 600 especies de aves para ver en los diferentes parques nacionales y los spots más importantes que tenemos, el Parque Metropolitano, la zona de Pipeline, la cuenca del Canal de Panamá, Cerro Azul, está el Parque de Campana, está el Parque Soberanía, o sea, realmente hay hasta en los barrios, abres la ventana y ves un montón de aves que tú dices, bueno, ¿y qué hacen aquí? Bueno, es que ellos también son turistas y están con nosotros, así que como es el tiempo de la migración y el festival se hace justo en el pico más alto de la migración, en la penúltima semana antes de acabar, digamos ya bajar ya a un nivel menos extraordinaria la migración, pues es solo levantar la vista y el show más grande del mundo está pasando por encima de una ciudad, que es una cosa extraordinaria también, porque en Centroamérica las aves pasan por los bosques, lejos de las ciudades, y en Panamá pasan por encima de la ciudad. Entonces, esto es un choque también increíble, porque estamos hablando de, por lo menos, no menos de 2 millones de aves que se cuentan, que la sociedad Dubón lleva años contando, y hemos tenido el récord de casi 3 millones de aves en el 2018, en 24 horas. Así que realmente es una experiencia única poder llegar a una ciudad cosmopolita como Panamá y encontrarse con que lo que tenemos en la ciudad es un bosque con una gran ciudad. Y además de eso, rodeada de mar. Entonces, es una experiencia diferente. Y los tours, pues, son todos alrededor de la ciudad. Y si quieren pre-tours o post-tour, los tenemos disponibles para que puedan ir al Darién, para que puedan ir a Chiriquí, a las Tierras Altas, o que puedan también ir a Bocas del Toro, que son, digamos, los 3 spots. Y Veragua son los 3 spots, 4 spots más importantes. Y Colón, que tiene también un spot muy interesante, que es Achiote. Así que hay mucho para conocer. Pues maravilloso. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer unos pocos lifers. No hicimos el stopover en el aeropuerto. Nos tocó en el aeropuerto cuando íbamos para nuestra feria de Avistar. Finalmente no pudimos quedarnos, pero desde el mismo aeropuerto hicimos como un par de lifers ahí pajareando los pajaritos que veíamos allá fuera del aeropuerto. Ajá. Maravilloso. Entonces, pues es una buena oportunidad. Bueno, hablemos un poco, pues ya nos contaste un poco de las rutas, hablemos un poco de la pajarería. ¿Cómo es la pajarería en Panamá? ¿Qué tantos pajareros hay en Panamá? ¿Cómo es la cultura pajarera? ¿Cómo son las salidas, los lugares? Bueno, cuéntanos un poco de esta Panamá pajarera. Pues mira, este es un libro que le aconsejo a todo el mundo que lo pueda leer. Si quieren entender y conocer quiénes fueron los ornitólogos que hicieron de Panamá el centro más importante de observación de aves hace cerca de 70, 80 años, con una tradición del Instituto Smithsonian de Panamá, que ya tiene más de 130 años de estar en Panamá. Es el único instituto, el Smithsonian, fuera de los Estados Unidos, en territorio neotropical, está en Panamá. Entonces, ellos han desarrollado, pues, investigaciones de todo tipo, pero llegó un momento en el que la observación de aves a través de la construcción del Canal de Panamá tomó auge, porque venían de visita muchos de los familiares de las personas que trabajaban en el canal y querían conocer el trópico, y de pronto decían, bueno, ya que hay aves, sí hay aves, ah, bueno, entonces vamos a ir para allá, y se venían con un montón de gente, y eso realmente fue lo que, digamos, impulsó enormemente el aviturismo desde esos tiempos. Y este libro, pues, retrata un poco
todas esas travesías que hicieron estos ornitólogos, Alexander Wetmore, esto lo escribió un insigne científico panameño, Stanley Hecadon, que es un investigador asociado del Instituto Smithsonian, y bueno, aquí está toda la historia de cuando se toparon con Pitier, con Chapman, algunos de ellos estuvieron en Colombia, también haciendo investigaciones a través del Instituto Humboldt. Así que tenemos una historia compartida, pero no somos solamente los vecinos del patio atrás, sino que compartimos muchas aves, territorio todavía inexplorado totalmente con la selva del Darién. Pero aquí esta es una obra que se las recomiendo para que la puedan leer y entender esa historia, ¿ok? No es sobre aves, es la historia de estos ornitólogos a su paso por Panamá para investigar y tomar los primeros censos de aves que hubo. En ese momento fue que se dieron cuenta que Panamá era una región absolutamente valiosa y biodiversa, que obviamente prestaba ese servicio de ser un destino de aviturismo desde esos tiempos. Y pues con la apertura del canal en 1914, pues ya empezaron a llegar los barcos con mucha más gente que se quedaba y venían a pajarear a Panamá, y eso se convirtió realmente en una experiencia que ustedes saben, en el mundo de los pajareros, de boca a boca es que se entera la gente, el pajarero, ¿qué viste por allá? Y dime dónde lo viste y cómo puedo llegar allá. Y no, esto es una cadena de saberes y de experiencias que es lo que abrió inicialmente este aviturismo a Panamá. Después, hace ya casi cerca de 30, hace más o menos como unos 30 años, una Hannah Yala, una experta de Harvard, realizó para Panamá, a pedido del gobierno, un informe sobre hacia dónde iba el turismo en Panamá. Y ella dejó un documento que era un plan maestro de turismo sostenible, y donde ella sostenía que el turismo iba a llegar a lo que estamos en este momento, que es la sostenibilidad, el eco, todo lo que se pueda utilizar y que sea ecoamigable dentro de las instituciones turísticas, o sea, dentro de las estructuras, servicios y productos turísticos. Dijo que la cultura, que la historia y el patrimonio natural iban a ser en esta época, en este siglo, en este tiempo, lo que atraería a la gente. Fue una visionaria, probablemente, y fue lo que pasó, no le pusieron mucha atención a ese informe y lo metieron en una gaveta. Lo sacó este gobierno, el exministro Iván Skilsen, quien de alguna manera, pues, visionó que si él organizaba o actualizaba un poco ese informe, se podría, porque se veían ya las tendencias, desde hace un par de años se ven las tendencias de que la gente quiere hacer un turismo más responsable, más comunitario, más sociable, y que su dinero permee en las comunidades donde que visitan. Entonces, la autoridad de turismo pues logró, digamos, actualizar y poner en orden ese proyecto, y eso se convirtió en una ley de la República. Entonces, ahora mismo estamos bajo, digamos, ese paraguas en el que se ha estado explotando durante estos 4 años es el turismo comunitario, los pueblos indígenas, que son los custodios de la mayor parte del territorio de Panamá, y yo quiero que ustedes sepan que tenemos protegido más del 40% del territorio de Panamá, está protegido, pertenece o está dentro de áreas de parques nacionales, reservas privadas y también, obviamente, espacios territoriales que son custodiados por los 7 pueblos indígenas de Panamá. Entonces, no solamente el 40% terrestre, ya también tenemos, llegamos a un 60, casi un 60% con la protección de mares, y esto en la isla de Coiba, donde hay un corredor biológico que también ha sido protegido por el gobierno. Entonces, somos uno de los países que más protección tiene en su territorio, que además somos carbono cero,
porque la cantidad de bosques que nos rodean son increíblemente beneficiosos y nos dan estos servicios ambientales que son bien recibidos y que obviamente nos invitan a seguir conservándolos y tratando de que las políticas públicas del gobierno sean en efecto para preservar estos bosques de vida y estas conexiones y estos corredores biológicos que hay entre los diversos ecosistemas y hábitats que hay en Panamá. Entonces, ese plan maestro de turismo sostenible nos condujo hasta el 2020, cuando la fundación pues habló con el ministro, nos sentamos en su primera, algunas de sus primeras reuniones, nos invitó o nos aceptó la reunión y le presentamos estos dos festivales y que estábamos en esto y él dijo, pues qué bueno, porque estoy desempolvando el plan maestro y necesitamos tener estos productos y esta infraestructura para que el aviturismo y la observación de aves puedan entrar dentro del plan maestro porque no estaban mencionados. O sea, se hablaba de una generalidad de observar especies, pero no observar aves, ¿ok? Entonces, pues le solicitamos al señor ministro, las personas que estábamos ahí, Osvaldo Jordán, Benny Wilson, le dijimos, señor ministro, necesitamos que esto ocurra, entonces, para que podamos unir esfuerzos todos, si es a través de los festivales, porque son los dos productos que están en este momento, pero también a los pioneros y los nuevos actores que se puedan ir sumando a la cadena de valor, pues necesitamos que esto aparezca en el plan maestro. Y efectivamente apareció en el plan maestro en julio, el 30 de julio del 2021, apareció en el plan maestro y le pusieron alta prioridad. Ok, alta prioridad. Qué bueno, trabajo de todos, vamos para adelante, trabajemos juntos, pero la alta prioridad no se pudo dar todo el tiempo porque había otros eventos y otras circunstancias turísticas que había que ir desarrollando con más anticipación que el aviturismo. Yo les diría que más o menos a partir de este año es que ahora la misma autoridad de turismo está haciendo incursiones en mantener comunicación, divulgación sobre las aves, la importancia del aviturismo, las comunidades, y eso es importante porque finalmente pues como que llegó la hora en que ya se le va a poner más atención y se le va a rendir pues esa alta prioridad que está escrita en el plan maestro de turismo. El ministro Esquilsen pues hizo su parte del trabajo. Yo le tengo mucha estima porque realmente nos escuchó desde el primer día, nos apoyó moralmente y ahora pues nos ha brindado un pequeño aporte que ayuda en mucho pues al festival. No es suficiente, pero ayuda y haremos lo que podamos con lo que tengamos en la mano. Ahora tenemos una nueva ministra que se llama Denise Guillén, desde hace una semana. Y ella está también muy comprometida con aves, con comunidad, está comprometida con las regiones, con explotar la biodiversidad y las posibilidades de todas las regiones. Y eso es también muy importante porque, pues, digamos, no vamos a tener una transición tan difícil porque ella era la subadministradora, ahora es la señora ministra. Así que creo que las cosas pues van a encauzarse, van a tomar un aire fresco y veremos hacia dónde nos conduce y tenemos elecciones el próximo año, así que habrá que ver hasta dónde este plan maestro va a seguir con vida y va a seguir siendo honrado a pesar pues con todo y esto que es una ley de la República. Así que estamos todos, digamos, optimistas, sobre todo yo, optimistas después de tanto trabajo, de que esto permanezca y de que se vaya haciendo mucho más grande. Qué bueno esas noticias que llegan pues de lo que están haciendo, del trabajo que ustedes han venido haciendo, y pues qué bueno escuchar esas historias de cómo alguien que hace muchos años escribe algo que no le creían y hoy día se vuelve tan relevante y tan vigente. Eso yo creo que nos pasa a muchos por ahí cuando
nos anticipamos de pronto en el tiempo a las cosas y es uno como hablándole a las paredes a veces, pero bueno. Ahora, déjame decirte una cosa, realmente hacía más de 28, ya va a ser 28 años que Panamá no tenía un festival de aves, porque sí tuvo dos, que los organizó la Fundación, Adubón Panamá, que es la sociedad Adubón que más, la primera sociedad Adubón fuera de los Estados Unidos después de Cuba, y que tiene más años, por supuesto, de estar en Panamá. Ellos son, digamos, los regentes del aviturismo o de la observación de aves en Panamá, pero hace 28 años hicieron esos dos y ya no se volvió a hacer. Entonces, pues yo llegué ahora con mis festivales a remover un poco la mata de mango, a ver qué pasaba y si podíamos lograrlo. Y bueno, como digo, no ha sido línea recta, ha sido cuesta arriba, pero ahí vamos. Y el trabajo ha sido mancomunado. Yo no me puedo abrogar el éxito, ni mucho menos decir que el trabajo de la fundación o el mío es el que ha abierto la puerta por la que todos cabemos hoy. Ciertamente hemos hecho un poco de ruido, nos han escuchado porque tenemos productos, y esa es la diferencia, es que tenemos productos. No es lo mismo ser un comerciante que abre un hotel y, bueno, juégatela como puedas, tú tienes que ir a anunciarte allá en la autoridad de turismo, te van a dar tu licencia, pero el dinero es tuyo, el riesgo es tuyo y todo lo demás. Aquí estamos hablando de productos que pueden atraer a los turistas, estamos hablando de dejar, de capacitar y de formar a las personas en la conservación de especies, el conocimiento de las aves, de toda su problemática, todas sus dinámicas de vida, educación ambiental es lo que llamamos hoy en día, y de que surta efecto para que mucha más gente se interese y creen esa oferta y demanda que necesitamos para desestacionalizar las temporadas de aves, que ustedes saben que nada más arrancan generalmente como de octubre, cuando hace frío por allá arriba, y se van muriendo más o menos en abril, y resulta que la gran mayoría en los países nuestros de guías ya no encuentran mucho trabajo que hacer con los pajareros porque no vienen, no bajan ni de Europa ni vienen de Estados Unidos y son nuestros mayores mercados. Entonces, lo que tenemos que hacer todos en Latinoamérica es desestacionalizar, tratando de que los pajareros locales sean los que hagan uso de los productos y servicios de aviturismo, para que los guías, los hotelitos, los boutiques, los transportistas, la gastronomía en el camino, la artesanía inspirada, toda esa cadena de valor tenga realmente su agosto, ¿verdad? En los meses en los que no está pasando mayormente casi nada con pajareros internacionales. No digo que no vengan, porque sí vienen, pero no vienen con la misma contundencia con la que vienen en estos meses. Por eso el festival es justo ahí. El festival termina cuando arranca la temporada de aves, hasta más o menos mediados de abril. Así que está entre los dos momentos de migración de aves, que están en octubre, entre septiembre y octubre, y entre abril y mayo, que pasan las aves por Panamá, subiendo y bajando, como en todos nuestros países. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer todos, tanto los pioneros, que desde hace 25 años tuvieron a bien leer ese proyecto de Hannah Ayala y decir, vale la pena que hagamos esto del aviturismo, hicieron sus pequeños hoteles, hicieron sus tour operadores y han sobrevivido hasta el sol de hoy y realmente pues, son los embajadores de Panamá ante los pajareros del mundo, como es el caso de Carlos Betancourt o el Canopy Tower, pero también hay otros que hoy ya están haciendo el esfuerzo también, como Tamanduá, como Ecotour Darién, como Isthmian Adventure, como Ancon Expedition, o sea, gente que realmente ha hecho historia y otros que están sumándose ahora a esa cadena de valor que tenemos que seguir promoviendo todos, porque al final hay pan para todos. Y si el pan se reparte bien, creo que hay es una bonanza de la que Panamá se puede preciar, de tener no solamente las 1019 especies que tenemos, que son mucho menos que Colombia, pero un poquito más que Costa Rica, y que nos puede hacer el diferenciador entre ambos países. Porque lamentablemente estamos en el sándwich y Costa Rica tiene su discurso maravilloso sobre biodiversidad, sobre naturaleza, y todos los actores de Hollywood cuando piensan me voy para el monte, a la montaña, ¿dónde quiero ir? A Costa Rica. Nadie piensa en Panamá.
pero ahora están pensando en Colombia, porque Colombia ha hecho un trabajo absolutamente maravilloso. Yo me quito el sombrero y la verdad que mi corazón siempre bulle cuando ustedes logran muchas cosas, y sobre todo la atención de las grandes organizaciones, los organismos internacionales que les han ayudado a crear toda esta estrategia de capacitación, de formalización, de inclusión, de activación, que nosotros quisiéramos para Panamá. Nosotros tenemos el tesoro y botamos la llave. Botamos la llave porque no supimos cómo decirle a la gente, hey, nosotros estamos aquí en el medio de dos, pero también tenemos nuestra propia personalidad, nuestra propia referencia de aves, nuestro catálogo. Tenemos 4 puntos cardinales muy fáciles de recorrer, porque es un país, es un choricito, es un país pequeño. En 7 horas tú estás en la frontera de cualquiera de los dos lados. Y realmente es un país atractivo, diferente, en el cual puedes mezclar esto de ver las aves, pero también de vivir experiencias turísticas realmente memorables. Hay mucha gente que se está esforzando de verdad por presentar buenos productos. Y podría mencionar aquí cualquier cantidad, y ojalá me permitan un segundo para decir algunos nombres, porque la idea de la fundación no es trabajar nosotros para nosotros, es trabajar por Panamá, es trabajar por todos los que están, que componen la cadena de valor. Y creamos una idea que se llama Vitrina Solidaria de Servicios de Aviturismo, para que todo el que quiera pueda incluir sus anuncios, su hotel, su transporte, su guianza, en fin, los tours, los senderos, los parques, reservas privadas, puedan anunciarse a través de nuestras redes en esta vitrina, que lo que hace es visibilizar, para que todos en equidad tengamos la oportunidad de poder disfrutar de las mieles del aviturismo, porque realmente es uno de los nichos más importantes ahora mismo en el mundo, que está moviendo millones de turistas y muchísimo dinero que puede permear en las comunidades, además de los bolsillos de quienes se esfuerzan para tener un negocio digno y de excelente atención al público. Muy interesante, pues, algunos planteamientos que nos haces ahí. Yo creo que hay ahí como varias reflexiones y varias líneas para tener en cuenta. Me parece muy interesante, por ejemplo, el tema de las temporadas, de la temporalidad, porque igual se vive aquí en Colombia, o sea, uno ve desde noviembre hasta abril todos los sitios están llenos, pero después de abril empiezan ya como a mirar. Entonces hay que mirar lo que tú dices, mercados locales, el mercado del sur también, ¿cierto? Porque así como en esa época ya empieza a hacer calor arriba, pues empieza a hacer calor abajo, frío abajo. Así entonces, es. ¿De qué manera mercados como Argentina, Chile, que sabemos que no tienen la misma capacidad, pero también podría uno pensar en tendencias como tarifas dinámicas, como otro tipo de opciones para que el mercado también sea más dinámico en términos de ocupación, ¿cierto? Cómo ocupar lo que hablan de las horas valle, entonces pues temporadas valle donde tenemos que llenar esa ocupación. Me parece muy interesante. Así es. Yo creo que lo importante aquí es que todos busquemos nuevas audiencias, porque el pajarero que ya es pajarero, ya tiene su celular, ya tiene su binocular, tiene su cámara, tiene sus botas, tiene su chaleco, ya sabe a dónde ir, conoce a medio mundo, consigue los descuentos habidos y por haber en todos los lugares donde conoce amigos. A veces la amistad no es muy funcional para montar un negocio entre amigos, porque entre amigos no hay negocio. Entonces, esas nuevas audiencias, que son los niños, que hay que empezar con los niños, que es algo que ustedes están haciendo con esas criaturas en los Guardianes de las Aves, hay que empezar con esos niños, porque al final ellos van a cautivar a la familia con sus cuentos sobre las aves y todo lo que aprendieron. ¿Y qué va a pasar? Que los papás tienen de alguna manera que sacarlos a los espacios públicos, a los espacios de naturaleza. Entonces, si al niño le está gustando el pájaro, pues hay que comprarle el binocular. Si al niño lo vamos a llevar al río, hay que comprarle las botitas, hay que comprarle su trípode, hay que comprarle un celular con el que él pueda ver el eBird. ¿Me entiendes? Entonces, estas nuevas audiencias son las que van a crear toda esta oferta y demanda de servicios y productos. Si nosotros no lo empezamos a hacer ahora, vamos a tener un traslape, porque ya los que están, ya tienen todo eso.
a muchos ni siquiera les interesa aprender más nada nuevo porque creen que lo saben todo, ¿ok? Pero tampoco quieren codearse con los que saben ni tomarse la foto con la estrella de la película. Es que es un poco todo lo que hay que formar, el conocimiento de lo que hay fuera de las fronteras. Las aves no tienen fronteras. Los países tenemos fronteras y si nosotros no salimos a ver qué está pasando allá afuera con el hobby que tengo de ver aves, no voy a conocer a nadie. O sea, si yo me conformo con conocerlo a través de las redes, genial. Pero qué sabroso es abrazarse con alguien. ¡Hey, hermano! Tantos años en el Facebook y ahora te vengo a ver en Mindo. Bueno, ¿y para dónde nos vamos el año entrante? No, pues para Panamá. Y ven que te invito y mira. Entonces se van creando estas sinergias tan bonitas y sin querer estamos atrayendo, somos imanes para atraer a través de esas relaciones a más gente que le gusta lo mismo que nosotros y que orgullosamente podemos mostrarle en nuestros países qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos. Entonces yo soy muy creyente de las nuevas audiencias y los dos festivales, especialmente el Panama Bird Festival, es de audiencia, de nuevas audiencias, está dirigido a nuevas audiencias con la esperanza de que los pioneros y los que ya están aquí, pues decidan que vale la pena ir al festival y que vale la pena tomarse la foto y que vale la pena hacer relaciones públicas y pifiar, como decimos aquí, la cámara y tú sabes, todo e ir a los tours y encontrarse con todos, con gente nueva y gente que venga de afuera. Entonces, bueno, es un trabajo que arduo, pero hay que hacerlo. Sí, señora, muy interesante la conversa. Yo creo que ahí quedan elementos interesantes para muchas personas que sé que tienen algunas inquietudes. De hecho, empezamos con preguntas, ¿cierto? Bueno, llegó la hora de las preguntas. No sé si alguien nos quiere hacer preguntas, que nos las escriban ahí para hacérselas a Flavia. Acá tenemos una pregunta desde el Cauca, desde Popayán, William Abella. Nos comenta que él está preparando el festival para el 29 y 30 de septiembre. Es el primer festival de aves del Cauca. Cauca es el departamento que más aves tiene en Colombia, pero pues los contextos sociales han sido un detonante pues para que Cauca no se desarrolle, pero dentro de estos últimos años Cauca ha estado floreciendo. Muchas personas de Cauca tomaron la decisión de no pararle bolas a las noticias y de seguir adelante porque no había de otra. Así que este año van con el primer festival, lo cual nos alegra un montón. Y ellos, pues, y William, tienen una pregunta y es, en tu experiencia, ¿cómo hacer un festival y no morir en el intento? Bueno, yo creo que lo principal, y ya poniéndome en este pellejo que tengo, este pellejo se volvió duro, se volvió como el de un cocodrilo, porque la verdad es que es complicado, es difícil meterse en el mundo de los pajareros cuando no necesariamente tú eres un súper pajarero experto. Yo no soy una pajarera experta, he ido aprendiendo sobre la marcha. A mí, yo amo a las aves y me gustan las aves y he vivido rodeada de aves, pero eso me ocupa un lugar que no es el general de pajarero con pajarero, ¿ok? Los pajareros son hermanos. A mí todavía no me consideran hermana. Yo estoy ahí sateliteando al lado de ellos para que por lo menos le puedan dar un poco de crédito al esfuerzo que se ha hecho y que participen todos los que quieran. No digo que no ha habido una participación, sí la hay, pero puede ser muchísimo mayor para que esto crezca más rápido y podamos tener todos este éxito conjunto, porque repito, no es mío. Yo lo único que estoy es tomando el estandarte para hacer algo que hacía mucho tiempo que no se hacía. Entonces yo le digo al señor Abella, primero, pasión por lo que está haciendo. Segundo, estudie muy bien al público al que le va a llegar, si es el público del Cauca. ¿Qué es lo que ellos quieren hacer? Haga unos pequeños surveys, unos pequeños formularios que le puedan llenar como unas encuestitas de qué le gustarían a los niños ver, qué le gustarían a los jóvenes, a los adultos ver, que no tienen nada que ver con pájaros. Intente captar personas nuevas, que
que gracias a Dios la pandemia nos dio esas nuevas audiencias. Encerrados todos, veían a las aves, y qué dicotomía, pues las aves están en libertad y nosotros acá encerrados. Y mucha gente empezó a amar a las aves a partir de la pandemia. Entonces, para mí, ese es un tesoro aún por explotar. Es un tesoro aún por llegarle al corazón de ellos para que no solamente las amen, sino que además vayan a la tienda y se compren su celular, y además vayan al parque de su barrio primero, y después vayan al parque nacional, y luego vayan un poquito más lejos, y luego se vayan al interior, y quizás dentro de un par de años viaje. Entonces, es un trabajo metódico que hay que ir haciendo con educación ambiental, inventándose algunas otras cosas que pasen durante el resto del año, para que no solamente sea el punto de encuentro el festival que usted va a hacer. Pero lo que yo le diría, primero sea terco, terco. Segundo, no apague la pasión. No importa cuántas puertas toque, siga tocando porque lo que usted tiene es un producto. Y los productos, la gente los recibe, hay gente para todo. Y tú lo sabes, Mauro, que eres publicista. Tú pones un producto y tú piensas que no tiene público y sí lo tiene, porque hay gente para todo. Trabaje con la mejor fe que tenga, en mi caso, lo más honesto que se pueda, con la verdad, sobre todo por delante. Y nada, pues si hay que sacar del bolsillo, hay que sacarlo. Yo ya lo hice, no lo puedo seguir haciendo, pero confío en que el trabajo que hice tarde o temprano dará frutos. Y Dios proveerá, como dice el dicho. Así que no se desanime, haga su festival y no importa el resultado que tenga, explote ese resultado, divulgue ese resultado y siéntase orgulloso de lo que hizo. Y sobre todo busque muchos testimoniales, busque muchas referencias de la gente que fue, para que eso le ayude a crear ese ambiente bonito alrededor de ese espectáculo de aves que usted les está organizando. Ese sería mi consejo. Sí, de acuerdo. Yo también le diría a William que, digamos, en Colombia ha habido una explosión de festivales en los últimos años. Tenemos, de hecho, en este segundo semestre, tenemos una cantidad de festivales impresionante en todos los territorios. Y yo pensaría que el Cauca, pues, siendo un destino increíble, eso es como lo que le está pasando hoy a Colombia, de alguna manera. Es ese destino que a la gente le daba miedo ir porque era muy complicado, que no sé qué, que ahorita apenas empezaron a llegar las personas de afuera, empezaron a ver que podían recorrer el territorio, pues empiezan a descubrir una cantidad de cosas maravillosas. Entonces yo creo que el Cauca le pasa un poco eso. El Cauca es un destino donde hay lugares que uno dice, qué miedo ir por allá, pero hay lugares maravillosos, hay lugares increíbles, nos consta, vivimos el Cauca, gracias a William, gracias a Coaves, a toda la gente del Cauca, que se han venido preparando, y yo creo que lo que tendrían que hacer es mirar muy bien cuáles son sus diferenciales, o sea, qué tienen así ellos, que nadie más tiene. Así es, ser muy creativos en el contenido, en la oferta que se va a presentar, y tratar siempre de que haya los pares locales, para que haya ese enriquecimiento con los pares internacionales. No olvidar que los pares locales también tienen su espacio y que es un escenario. Al final, los festivales se convierten en escenarios para la investigación ornitológica. Si hay alguien que está haciendo una investigación en alguna parte y nadie le ha parado bolas, pues el lugar para venir a presentar un resumen, una ponencia o una conferencia magistral es justamente el escenario que uno les brinda. Entonces, eso es muy bonito para los biólogos, para los naturalistas, para todos los que se están esforzando en estudiar en una carrera que a lo mejor no paga para las aves. Pero si tú consigues quien te financia un estudio y tienes respuestas, eso es precioso, que alguien te escuche, te aplauda y que tú lo puedas no solamente publicar, sino también conferenciar y encontrar ese eco con la gente. Así que ser escenarios de lo que uno, o sea, de la necesidad que hay de todos, de tener espacios para decir, me siento orgulloso de lo que hice, investigué esto por no sé cuánto tiempo, pasé páramos, estuve bajo la lluvia, me picaron los mosquitos, o sea, pasé mil, pero aquí está mi informe, aquí está esto, y qué bueno que tengo un escenario donde poderlo mostrar, y que la gente sea respetuosa y acepte que esos son trabajos de importancia para mantener la conservación y la biodiversidad intacta.
Si no, no se haría. De acuerdo. Bueno, vamos con la pregunta que siempre le hacemos a todos los invitados y bueno, ¿cuál es tu ave favorita? ¿Cuál es mi ave favorita? Mira, a mí me gusta mucho el manakin. Me gusta mucho el manakin por esa brincadera. Yo soy muy bailadora, entonces a mí me encanta ese performance que él tiene para bailar y para hacer toda su corte con la hembra. Por supuesto, me encanta el águila arpía, que es el ave nacional de Panamá, que es uno de los atractivos más grandes, el águila arpía y el águila crestada. La gente cruza océanos para venir a Panamá a verlos porque de alguna manera se ven de manera más fácil que en algunos de los otros países, incluyendo Colombia, que hay que subir y bajar y subir y bajar. Acá no, acá en 2 horas a lo sumo y una caminadita pequeña llegas hasta donde están los nidos. Entonces, pues es muy fácil. Me gustan mucho los colibríes desde siempre, los colibríes y los canarios. Los canarios por mi abuelo, porque mi abuelo era criador de canarios. Canarios que cantaban y de todos los colores, y yo vi siempre en eso. Él fue la segunda persona que más me inspiró con las aves, mi abuelo Humberto, criador de canarios. Así que los canarios para mí son hermosísimos. Me encanta su canto. Escribí un cuento para un jilguero. Escribí un cuento. En algún momento, uno se vuelve creativo cuando está inspirado, y fue para un jilguero. Qué bonito. Mira que es muy bonito escucharte, porque independientemente que seas colombiana, estás en un país donde has vivido la mayoría de años de tu vida, y de verdad que el cariño que le tienes a Panamá es inmenso, y eso hace parte de estos procesos maravillosos en los que podemos recoger los frutos, y espero que eso te pase, que recojas esos frutos de todo lo que has hecho. Bueno, por último, en nuestras charlas pajareras nos gusta mucho terminar con un mensaje, y es un mensaje pajarero de Flavia para todas las personas que te están viendo y para las personas que te van a oír en este podcast una vez se convierta en podcast. Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de utilizar ese pequeño tiempo que me dan para cerrar, mencionando personas que yo considero que son muy importantes en el aviturismo en Panamá, porque han hecho muchos esfuerzos por tener sus negocios y sus guías y todo, y lo quiero hacer tan rápido como se pueda. Villa Tábida, Casa Grande, Snowy Cotinga, Tranquilo Bay, el Canopy Tower de la familia Arias, Burbayar, Birding Paradise, Consenda, Mount Otumas, la Casa Preto, el Iconia Inn, Finca Pamel, los Quetzales, son realmente icónicos, son lugares maravillosos, y muchos turoperadores como Canopy Family, como Ancon Expedition, Eastman Adventure, Tamandua, White Hawk, Gardu Lodge, Panamazing, Panama Cahill, Panama Trail, Building Exotic, y muchos amigos pajareros, guías, que son los que sostienen el aviturismo en Panamá: Roger Morales, Hito Santa María, Igua Jiménez, Carlos Betancur, Richard Cahill, Nando Quiroz, Garcés Cunampio, Airo Cunampio, Isaac Pizarro, que es el man de las águilas allá en el Darién, Erasmo de León, Natalia Zarco, Edwin Campbell, Domiciano Alveo, Natalia de Castro, Ramón Fernández, Miguel Ibarra, Cristian Guernes, José Pérez, Luis Paz, Stacy Hollis, Ignacio Yufera, Guido Berguido, Max William, Misael Rivera, Chelina Batista, José Soto, Benny Wilson, Eliezer Rodríguez, Jeffrey Dietrich, Yesenia Yepes, Marco Gandásegui, Yasmín Cerrut, Pedro Castillo, Yosanil Sugasti, Gumercindo Pimentel, Mario Bernal, Danilo Rodríguez, Jorge Moisés Herrera, Jensina Sac. Se me habrán escapado algunos, pero no quería dejar de mencionarlos, porque el éxito de cualquier país es su gente. No son las estructuras, ni no son los millones, ni son los edificios altos, ni nada. Son la gente que hace posible que otra gente sea feliz con el servicio que obtiene. Bien sea porque eres un profesional, porque trabajas de médico, porque eres odontólogo, porque eres pajarero, porque eres guía, porque tienes un hotel. No importa, el servicio
El servicio, la buena atención y la educación es lo que hace que un país realmente funcione y camine. Y el esfuerzo que se está haciendo en el abiturismo, yo solamente he puesto un granito de arena, pero toda esta gente también está allí haciendo el trabajo por Panamá, igual que lo hacen ustedes por Colombia. Y todos los héroes anónimos que con una buena atención y con una experiencia tan personal como la que hay entre un pajarero y su guía, o un pajarero y el tour operador y su guía, es la forma como el mundo de los pajareros se mueve alrededor de los destinos turísticos, donde las aves que ellos quieren, allá es para donde voy a ir. Y no solamente porque está, sino porque me atienden bien, porque el lugar era maravilloso, porque realmente el paisaje era lindo, porque vi todas las aves que yo quería y porque me trataron bien. Entonces yo rindo honor a todas las personas en todos los países de Latinoamérica que están detrás de las bambalinas del aviturismo, logrando que las aves nos conecten a través de ese servicio tan personal, tan íntimo y tan extasiante como es ver un ave acompañado de alguien que te enseña, que te lleva, que te trae, que te permite vivir la experiencia. Eso es. No perdamos eso. Ese sería mi último mensaje. No perdamos ese toque personal, aunque el show esté allí, pero no perdamos ese toque personal. Eso es lo que nos hace grandes a todos los latinoamericanos. Esa es la diferencia. Por eso vienen acá y no se van para allá. De acuerdo, Flavia. Pues muchísimas gracias. Nos has dejado mensajes muy importantes. Otra visión, digamos, otra visión diferente a lo que normalmente hemos venido estando acostumbrados en las historias que vamos contando y narrando en este espacio de charlas pajareras. Entonces, me parece muy interesante tu visión. Muchas gracias por tu mensaje. Un mensaje con mucha claridad, importante. Yo creo que lo que tú dices de que los destinos los hace la gente definitivamente es así. Y bueno, qué lindo saber que tú haces parte de esa construcción a nivel Latinoamérica. Ya no hablamos tampoco a nivel país, porque lo que tú dices, las aves no tienen fronteras. Así que agradecerte un montón por tu tiempo. A todas las personas que nos acompañaron de principio a fin, gracias. Recuerden que las personas que se pierden esta charla la pueden también escuchar más adelante en Spotify y se convierte en un podcast. Un saludo pajarero para ti, Flavia, y para todas las personas. Gracias. También. Gracias, amigos. De verdad, los aprecio muchísimo. Y honor a quien honor merece, porque ustedes han hecho para Colombia una epopeya maravillosa que va a rendir y va a seguir rindiendo frutos todos los días de la vida. Y eso es maravilloso que se hayan dedicado a esto. Y Colombia tiene que agradecer no solamente a ustedes, sino a todos los que están haciendo poquito a poquito, construyendo esa potencia de la biodiversidad, de como hoy llamamos a Colombia, la Colombia querida, que muchos llevamos en el corazón. Gracias. Qué linda. Muchas gracias, Flavia. Un abrazo para ti. Y bueno, gracias. Nos vemos gracias a todos los que nos acompañaron. Ok, bueno. Saludos. Gracias.